Buenas, bienvenidos a una nueva video de reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco un montón. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son redes sociales si me quieren seguir por ahí. Las van a tener allá abajo, también van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento. Si quieren ir a darle like, caso, compartir y suscribirse, son súper bienvenidos a pasarse por ahí. También me encantaría que se suscriban a este pequeño canal y formen parte de los malditos y malditas desgraciadas, así nos llamamos nosotros acá en el canal. Lo puedes hacer dándole click al botoncito rojo de la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos. Por supuesto, ¿qué más? Arriba el botoncito de suscribirse tienen un botón que dicen unirse. Ustedes pueden formar parte de los miembros del canal con ese botón. Le dan clic ahí, les van a aparecer varios niveles. Cada nivel de eso tiene un precio diferente y un beneficio para ustedes dentro del canal. Si quieren apoyar de esa manera lo pueden hacer, pero también lo pueden hacer compartiendo, dándole caso, mirando, por supuesto, ayudan un montón con eso. Pueden dejar su dislike, por supuesto, pero si dejan su dislike, ¿por qué motivo lo están haciendo? A ver si lo podemos mejorar. Si podemos mejorar algo, está súper bien. Si es por el visual, no puedo hacer nada. Es por para evitar el copyright visual y bloqueos, así que no puedo hacer nada con eso. Nada, vamos a reaccionar a este tema. Es un estreno. Es Sophie de la Torre, que jamás escuché de ella, pero si me quieren poner información sobre ella en los comentarios, amaría eso. Sí, vamos empezando a conocer a ella. Si tiene más canciones anteriores, si tiene canciones anteriores, algún videoclip oficial, me lo pueden dejar en los comentarios, así próximamente reacciono a ella. Y bueno, el tema se llama Y Duele, feat. Pablo Alborán. Pablo Alborán ya tiene lista de reproducción en el canal, ya tiene muchos temas. Así que, nada, si quieren chequear sus videos anteriores, lo pueden hacer completamente. Pueden compartir, etiquetarme en Instagram, etiquetar a ellos en Instagram para quizás alguna vez puedan ver una reacción mía y saben que me muero, me caigo de culo. No. Vamos a reaccionar. Vamos a darle play a esta canción y ver qué nos traen. Tú y yo no éramos perfectos. Tú y yo éramos reales. Dime con quién más te dejas. Ver así de vulnerable. A ti nadie te conoce como yo y tú lo sabes. Uy, qué bonita voz. Yo no quiero verte, no. No hay dinero que me pague. Y me falta el aire. Si sé que estás con alguien. Ey, qué bonita voz. Qué bonita voz de ella. Una voz. Al principio se me hizo muy parecida. No sé si alguno conoce o ya vio alguna reacción acá en el canal. De Francelli. En el canal tengo un video que se llama Ya no dueles. Me hizo muy similar la voz, el color de su voz en el principio. Ya después no se desvaneció, pero muy bonita voz. Me gusta muchísimo su voz. Y la combinación de la voz grave de Pablo y su voz. Amo completamente. Ay, Pablo. Las armonías suenan muy bien, no sé, me llama mucho la atención las armonías. Pablo ahí con las voces abajo, graves, y ella ahí con los tonos más arriba. Me gusta mucho esa armonización. Y sus voces combinan muy bien y el oído es muy bonito. Vieron que a veces las armonías suelen ser bonitas o a veces suelen chocar un poquito. Bueno, en este caso suenan muy bonitos ambos. Los españoles que he reaccionado. Tengo una lista gigante. Pero, uff. Tráigame agua. Y duele,
cambiaste una vida por un par de noches. Ay, no me alcanza el aguante para hacer tu rebote. Y me falta el aire si sé que estás con alguien. Entre otra pierna, otro labio y otra sábana. Uy, yo el calor. No creo que sea el tipo de él, pero bueno, no importa. Te da calor igual. ¿Sofi? ¿Qué hace? Uy, la voz. No había escuchado hablarlo. No lo había escuchado hablar. Solo cantar. ¿Sofi? ¿Qué hace? Nada. ¿Cómo que nada? Anda, ven aquí. Sin que nada te importe. A ti no te enseñaron a ser un hombre. Sin que nada te importe. Y duele, y duele, y duele. Bueno, bonita canción, me gustó eso como de dejar atrás a esa persona que te cambió por, como dice ahí, una noche. Me gustó la canción, me gustaban sus voces, sus armonías sonaban muy bien. El video me gustó, no como que no contaban, ibas escuchando la letra y ibas viendo solamente el videoclip, lo que iba pasando, esa contención que le daba, que se daban a ambos por lo que había pasado, me gustó mucho eso. Y ¿qué más? Como dije, los juegos de cámara me gustaron. Letra. Genial. Y el sonido no me lo esperaba. No me lo esperaba. Así que eso también es un plus. Porque no pensé que iban a tener como este beat, doble beat ahí. Pero bueno, bien. Completamente bien. Coméntenme qué les parece a ustedes. Para mí, del 1 al 10. Hubo mucha química. Así que eso no hay con qué darle. 10. Química y voces. Las voces. Quiero saber un poco más de ella. Porque ella no la tenía y quiero saber si dónde salió, si ya tiene música anteriormente, y todas esas pequeñas cosas que ayudan un poco a conocer al artista. Así que está súper bueno eso. Coméntenlo en los comentarios y los leo. Coméntenme qué les pareció a ustedes. Besos y nos veremos en una siguiente reacción.